¿Tú, ¿Tú me haces el micrófono? Eh, este es. Ah, este. ¿Le van a poner? ¿Vamos a poner eso? No? ¿El aviso el, el, del Rosario? A ¿no? ver. Entonces arrancamos. Pues bueno, saludamos a nuestras audiencias que están aquí presentes en la Universidad del Rosario, pero sobre todo a quienes nos siguen en las redes sociales y en la plataforma de la universidad. Eh, para la Universidad del Rosario es muy importante este encuentro que iniciamos hoy el parche de las discusiones con los estudiantes de la universidad. Y nuestro invitado hoy es un hombre de lujo, Juan Carlos Echeverry. Eh, es economista, se graduó en la Universidad de los Andes, eh, tiene un doctorado en economía de la Universidad de Nueva York. Eh, también estudió filosofía, pero además en, en el tema público tiene una experiencia enorme. Fue Primero subdirector de planeación, luego jefe de planeación nacional, ministro de Hacienda. Eh, también trabajó en el BID y en el Banco de la República, pero en 2015 le entregaron las riendas de la empresa más importante de este país, Ecopetrol. Por eso estamos aquí. Juan Carlos Echeverry escribió este libro. Salvar a Ecopetrol. A propósito de todo lo que está pasando, de lo que ha pasado y de lo que puede pasar. Eh, el, el libro es una... Uh, Podría ser una experiencia de cómo Juan Carlos Echeverry, cuando llegó a Copetrol en abril de 2015, los precios del petróleo estaban en uno de los pisos más bajos que ha tenido el petróleo en el mundo y en Colombia. 26 dólares por barril. Y a partir de una reingeniería y de una estrategia que armó, pues a partir de esos precios, inclusive con esos precios, llevó a Copetrol a ser un referente en el mundo y, y claro, mucho en el contexto de nosotros, y se recuperó la empresa. Eso, a propósito de lo que está pasando... Eh, hace apenas un par de semanas salió el informe de Ecopetrol y hay unos cifras muy preocupantes. Hay caída en las utilidades, caída en las reservas, caída en las operaciones. Hay escepticismo, la decisión del gobierno del presidente Petro de no entregar más contratos ni exploración ni explotación ni en petróleo ni en gas pone la situación muy preocupante en un tema que en un producto que todavía sigue siendo como el centro de la economía colombiana, el petróleo. Entonces, eh, tal vez la primera pregunta para el doctor Juan Carlos. Él va a hacer una exposición de, de, del, del tema, de, de, de su libro. Y yo le preguntaría, ¿por qué escribió este libro? Salvar a Copetrol, Liderazgo en Tiempos de Crisis. Doctor Juan Carlos. Eduardo, muchas gracias. Muchas gracias a la Universidad del Rosario, al Parche de las Discusiones por esta invitación, a la oportunidad de hablar con estudiantes eh, de pregrado y de posgrado. Eh, yo escribí el libro porque eh, he estado viviendo en Estados Unidos y... Los, la, los anglosajones tienen una cultura que a mí me encanta, que es que escriben de todo. Si se separan, entonces escriben un libro sobre el divorcio. Si se quiebran, entonces escriben un libro sobre la quiebra. ¿Por qué me quebré? Si les va bien una empresa, entonces ¿por qué fui exitoso en la empresa? Y esa cultura de escribir todo lo que le pasa a uno en la vida me parece fascinante. Y nosotros necesitamos que la gente escriba más y que la gente lea más. Pero para eso hay que escribir todo. Entonces empecé con una novela que se llamaba En Sitios Más Oscuros. La publiqué en el 2019, justo antes del COVID. Y pues fue raro que un economista escribiera una novela. Me tomó 15 años escribirla. Eh, de hecho, cuando, tenía, cuando estaba escribiendo el libro de Ecopetrol, eh, Planeta me dijo, listo, le damos, hace siete años, le damos un editor y, y, y lo hace. Y le dije, pero si yo también tengo, tengo una novela. Y me dijo, pues mándela. Y después me dijo, no, nos gustó, se la publicamos, pero tiene que, tiene que escoger entre el libro de Ecopetrol o la novela. Y dije, ah, no, no. Claro, no van a publicar dos libros porque ellos, ellos, nosotros desarrollamos a un autor, ¿no? Entonces, o una novela o EcoPetrol, no le puedo publicar pues, dos cosas tan, tan disímiles en un año. Yo dije, no, EcoPetrol lo, lo hacemos después, <laughs> publíqueme la novela. Después eh, me lancé a la presidencia de la República, lamentablemente para todos ustedes y para mí perdí. Ganó bueno, el que es estaba. que no quiso avanzar mucho, no perdió, se ah, salió de la competencia. Ganó el que, sí, pero porque obviamente no, no, no era competitivo. Entonces, al salir, escribí este libro que se llama Un año de soledad. De nuevo, con la misma filosofía. Me acuerdo que Moisés Naim, que es vecino mío, el economista venezolano, me dijo, Juan Carlos, cuéntame un par de historias de la campaña. Y le conté un par de historias. Yo hablé con un asesino en Medellín, por ejemplo. No y Dije, consigamos a alguien que mate gente. Porque si vamos a resolver el tema de la violencia, yo quiero a alguien que, que, que lo haga todos los días. Y bueno. Todo, no, hay Un año de soledad, es el año de campaña que es que, el año de campaña que, que no, no existió si es que, que... muy solo. Okay. O sea, uno está bueno, tiene que leer el libro, okay. eh, pero fue la misma filosofía. Y de la campaña, a mí me decían en las redes sociales, obviamente del que ganó que Mr. Reficar y me daban madera porque dije esto es la injusticia más grande del mundo. O sea, yo fui el bombero de Reficar, no fui el pirómano. Okay la acabamos la terminamos la aprendimos la pusimos a generar valor está es, una, es uno de los grandes activos sí la refinería de Cartagena Reficar es un, es uno es, hoy produce vida positivo inmenso produce todos los dice de la gasolina de la Costa Caribe es una maravilla y ahora yo me tragué ese sapo entonces yo dije ahora sí tengo que sacarle el libro de Cometrol adicionalmente nosotros habíamos puesto un tribunal de arbitramiento en Nueva York, lo ganó Reficar, lo ganó Ecopetrol y le impusieron al constructor que se llama CBI, Chicago Bridge and Iron, le pusieron pagarle mil millones de dólares a Reficar y a Ecopetrol. Y entonces ahí sí, mis amigos del colegio me volvieron a saludar. Ah, no, usted sí fue el que hizo las cosas bien. Entonces, el libro de Ecopetrol es un poco, el, el corazón es explicar Reficar, pero... Alrededor de Ecopetrol hicimos una transformación muy profunda de la que ya vamos a hablar, Edulfo, y fue un poco eso, contar las cosas que uno hace, contar las dificultades que uno tiene, los logros, los fracasos, porque pues no todo sale bien, ¿no? Y, eh, y bueno, contar lo que hicimos en Ecopetrol. Bueno, y digamos, si, si yo me lo encontrara a usted en una reunión y le dijera, ¿cómo hizo el milagro de Ecopetrol? ¿Qué me va a responder? ¿Cuál fue el milagro de Ecopetrol? En el largo de juan carlos y en pues mira si me toca decir una sola cosa ¿sí? porque son muchas y pues están son 300 páginas de, de, de descripción es gente 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 cualquier organización una universidad o una empresa es gente la universidad no son los edificios ni son los computadores ni son eh, ni, ni es el powerpoint la universidad son profesores y jóvenes que tienen una interacción de la que sale una epifanía sucede algo en la cabeza y el corazón de la gente una empresa es lo mismo. Ecopetrol, además, es una organización empresarial sobre una universidad. ¿Por qué digo que es sobre una universidad? Porque una empresa como Ecopetrol tiene el estudio del subsuelo, ustedes lo saben, es sofisticadísimo, sofisticadísimo. El subsuelo, además, es algo que pasa dos, tres kilómetros abajo. Allá es que está el petróleo, el gas o los condensados. Identificar dónde está identificar si está en volúmenes suficientes, después perforar, después evaluar los pozos, evaluar el, el, el crudo, la calidad, etcétera. Eso es ciencia, eso es geofísica, geología, luego sa levantarlo, sacarlos a la superficie, eso es ingeniería sofisticadísima, costosísima, luego transportar, Colombia produce prácticamente en, en eh, acacías meta, produce Arequipe, o sea, produce un petróleo supremamente denso y, y eso hay que transportarlo mil kilómetros hasta Cobeñas. Dos cordilleras, toca subir la cordillera oriental, bajar, subir la cordillera central y llegar a Cobeñas. Mil kilómetros Arequipe. ¿Pero cuánto Arequipe? 500 mil barriles al día. Repito, 500 mil barriles al día. Hay que transportarlos por unos tubos hasta el Magdalena Medio para refinar en Barranca, hasta Cobeñas para para exportarlos o ahí a reficar en Cartagena para procesarlos y volverlos. Y en esas refinerías también se procesan 240 mil barriles al día en Barranca y 200 mil barriles al día en, en, en Cartagena. Entonces, Ecopetrol, todo es descomunal, todos son unas cantidades absurdas. Solo para ponerte un, un ejemplo, tú dijiste, el precio cayó a 27 dólares, cayó desde 100 dólares por barril, desde 100 dólares por barril, 120, llegó a 140, cayó a 27. El control producía al costo de 65. Le costaba producir un barril. Cuando el barril empieza a pagártelo a, 20, a 35, a 40, a 35. Estoy perdiendo? Pues por cada barril, si están 35 y a ti te cuesta 65, pues por cada barril pierdes 30 dólares. 30 dólares por cada barril. ¿Sabe cuántos barriles produce el al año? 240 millones de barriles. Entonces, todas las cuentas, si produces 240 millones de algo y en cada cosa de esas pierdes 30 dólares, tu empresa está en un problema muy 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 serio. ¿Cómo llegas a solucionarla? Primero, deja de pensar en los barriles. Los ingenieros siempre piensan en cosas tridimensionales, ¿no? Piensa en la gente. Es la gente la que va a resolver ese problema. Yo soy una especie de organizador, un director de orquesta, pero el director de orquesta no toca ni el violín ni el cello, ni el contrabajo ni los timbales eso lo tocan los ingenieros, ¿de acuerdo? Una gente está explorando, otra gente está produciendo, otra gente está transportando, otra gente está comercializando, otra gente está ¿no? y también los abogados y los ciencistas. Yo hago que toda esa gente pueda manejar esa crisis. Entonces, ¿cómo, ¿qué fue lo que hicimos? ¿Cuál es el milagro? Es cómo hicimos para transformar la gente, la cultura, la organización. ¿Cómo meternos? Ahí está el milagro. Ahí está el milagro. Acá, acá y acá. La gente es cabeza, corazón y estómago. Guts, como dicen los americanos. Uno muchas decisiones las toma con esto. Entonces es gente. Y eh, se puede hacer un paralelo con la situación de hoy. Les voy a pedir a los estudiantes que preparémonos para las preguntas, porque la idea es que ustedes hagan la conversación con el doctor Juan Carlos, que además viene especialmente hoy aquí a la universidad. Mientras ya, ya los veo con las preguntas en los labios, voy a hacer la última pregunta para que ustedes avancen con el doctor Juan Carlos. Eh, ¿se, puede establecer hoy, se puede establecer un paralelo con el momento crítico en que usted asumió EcoPetrol con esos precios de 26, 27 dólares barril. Eh, ¿Cómo eh, se puede recuperar la empresa con lo que está pasando hoy en Colombia? Entonces, mira, tú. Yo no habría aceptado la presidencia de Competrol si no hubiera habido crisis. Eso es interesante ya, saber. Okay. O sea, Pero es que regularmente la gente dice: Yo no me meto en crisis. O sea, no, mucha a mí, gente. A mí es todo lo contrario. Okay. Yo Yo la paso muy bien con mis tres hijos. <laughs> Tengo una empresa que es muy rentable, que hago consultoría y doy conferencias y hago de todo. Y yo, digamos, yo no, yo, yo, yo no estaba buscando el puesto. Okay. Y si me hubieran, si el precio estuviera en 100 y me hubieran llamado, es más, me llamaron dos años antes: Oiga, coge Competrol, y dije: ¿Pero para qué? ¿Usted se había rehusado? A... No, pero ¿para qué? Yo me aburro allá. yo ¿Para qué voy a ir allá? Había sido ya, ya había sido ministro de Hacienda. ¿A ¿Hacer qué? No, porque es que... Como tú, no, no, no. Cuando me llamaron y había la crisis, me dijeron, oiga, el precio se cayó. Yo lo vi, yo lo estaba viendo pues porque aquí esto sale todo el oh, en el celular. Esa crisis, usted la maneja y dice, esa, esa crisis sí, se la manejo yo. ¿Por qué? Porque esa sí es interesante. Edulfo, cuando tú llegas a una empresa como Ecopetrol, está produciendo, haciéndolas por barril, le salen los dólares por los oídos. Okay. Todo el mundo se siente un genio. Los geólogos, los geofísicos, los ingenieros de petróleo. ¿y usted: ¿de qué me va a hablar? Usted ni no siquiera sabe de petróleo. Yo no sabía de petróleo. Pues sabía algo, pero no sabía. Usted ni no siquiera sabe de petróleo. ¿De ¿Qué nos va a hablar? Si nosotros somos unos genios. Vea todo lo que producimos. Vea las utilidades que damos. Vea lo que vendemos. La gente no te para bolas si no está en una crisis. Cuando el precio pasa a 30, a 27, la gente es. Esto, esto se va a fregar. Y así ahí decimos sí, que nos ayude. Así es, ahora qué hacemos. Y en ese momento tú eres CEO. En ese momento tú tienes un problema. Y una cosa sobre el liderazgo que le quiero decir a todo el mundo. Uno no se levanta líder. Uno no dice por la mañana, hoy al desayuno, cómo estoy de líder. Y me monto en la buceta y yo sí hoy, hoy me siento que me lidero. no Eso son es los retos. Es pura paja. El líder es: hay un problema, ¿quién es el que resuelve? Usted está con toda la familia en los llanos, 11 de la noche, se pincha el carro y se mete en un barrizal. ¿Quién es el líder? El que se baja al carro, lo despincha, mete las piedras, mete el palo y toda, y la, familia, y toda la familia está hacia adentro. Y el papá saca, o el tío, o el que sea, o el hermano, saca el carro al otro lado. Ese es el líder. Uno no sabe si el líder o no el líder hasta que no hay un problema. Entonces, ¿cuál fue el liderazgo? Y por eso el libro se llama eh, Liderazgo en tiempos de crisis. El, ¿qué, ¿Cuál es el liderazgo? Yo, yo me pregunté, yo vivía en Washington. Eh, muy contento, muy tranquilo, pero yo decía, ¿cómo hago yo para entrar a Ecopetrol y decirle a esta gente para dónde? Déjeme va? hacer una pregunta. Hay un momento en el que usted toma la decisión. Me, me, meto, en este, me meto en esto. Sí. ¿Cómo ocurrió ¿En qué momento estaba solo? iba dijo a sus hijos, a su familia? O, o ¿Qué pasó ahí? No, a mí me llamaron, perdóname que me levante un segundo, yo sé que estoy, estoy en... A mí me llamaron y me dijeron, oiga, Ecopetrol está en crisis, eh, pues ustedes saben qué, qué está pasando. Usted se le mira esto y dije: Sí, entonces, bueno, va a entrar en un proceso con la Junta Directiva, ¿no es cierto? Sí, sí. Con la Junta Directiva, mira, reparte re, de esto. Oiga, ¿no? vamos, esto es muy coloquial, muy informal, esto no. Sí, pues. Sí, eh, Entonces, por eh, favor, repartan ustedes esta Y entonces, yo hablé con mi esposa, por supuesto, y dije: No, a, a Copetrol en crisis, a eso sí vale la pena. Está loco, me, le di a alguien. Medírselo. Eh, y entonces, yo me puse a pensar: ¿cómo hago? Y yo pensé, hay tres cosas. ¿Qué es lo que le voy a decir a la gente el primer día? La gente, cuando me oye, lo primero que oye de mí, tiene que sentir ahí mismo para dónde vamos. ¿Quién soy yo y qué es lo que vamos a hacer? Tú no, hay un dicho en inglés que es: you have, you have a second chance for the first impression. Uno tiene, no tiene una segunda oportunidad para una primera impresión. Es como cuando usted va a pedir un, un trabajo. Sí, usted tiene lo que pasa en los primeros cinco segundos, en el primer minuto, en los primeros tres minutos, es fundamental. O ¿Perdió o consiguió el trabajo? Sí, ahí. Ya después, no hay una segunda oportunidad, para usted tiene que dar una buena impresión, el golpe de vista es fundamental, la primera cosa que usted dice es fundamental. Entonces yo hice esto, esto lo imprimí con mi plata, eso es importante, no esto no me lo imprimí con petróleo, o Estas las imprimí ahorita con el libro, pero las otras eran muy parecidas, también con mi plata. Esto lo imprimí con mi plata y era integridad, había muchos temas de que encontraron la corrupción, de que había robos, de no sé qué. Yo dije, si yo no resuelvo el tema de integridad, y el tema de ética, la gente me va a decir: Yo tengo la iguana aquí, y arriba va a decir presidente. Gracias. Y todo el mundo me va a decir: Uy, presidente, ¿cómo es de inteligente el presidente? ¿no? Uy, presidente, no, es así, del presidente. Y esto es van y hacen lo que se les da la gana. Si yo no resuelvo el tema de integridad, la gente no va a hacer lo que yo les digo. Hay, hay tres conceptos en la tarjeta de Juan Carlos Echever: integridad, colaboración y creatividad. De eso está hablando. En este el segundo era colaboración. En Copetróleo, en que cada cual era una rueda suelta exploración y por un lado, producción por otro, transporte por otro, comercialización por otro, en fin. Si la empresa no funciona colaborando, no resolvemos la crisis. Y la tercera era creatividad, que era todo el mundo estaba muerto del miedo. Todo el mundo veía muchos problemas y yo les decía, agradezcan sus problemas. A uno no le pagan un sueldo por sacar el perro a caminar, ni por ver los partidos de mis hijos de fútbol los sábados. A mí no me pagan por eso. A mí me pagan porque hay problemas. Si no hubiera problemas, no me pagan el sueldo. Entre los problemas son más grandes, más me pagan. Ojalá. No es no no cierto. Pero agradezca. Y esto, esto se le decía a Jacob Petrol. Agradezcan sus problemas. Es más, la única forma que usted sabe que usted está avanzando en, uno, en una empresa no es que le suban el sueldo ni que lo feliciten. Nunca lo felicitan. Nunca. Lo sí, se problema. los problemas. Es que usted resuelve un problema y le ponen otro más grande. Cuando uno resuelve un problema y el jefe dice, bueno, ahora entonces le va a dar otro y usted dice, pues este es más grande que el anterior. Si usted resolvió lo anterior, resuelve este. Y si usted cada vez resuelve problemas más grandes, usted está avanzando. Usted se está volviendo indispensable. No le han subido, no le han subido el sueldo, no le han felicitado, no lo van a ascender. Eso sucede cinco años después, pero usted es la persona. Entonces, esos tres mensajes: integridad, colaboración y creatividad, fue lo que yo, esta tarjeta, imprimí 10.000 y se la di a todo el mundo personalmente en reuniones de 100 o 200 personas. ¿Sí? Este era el arma. Este era la Exacto. Eso fue el primer mes. Ese es el, esa es la primera impresión. No hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Cuando la gente recibió esto y oyó de mí, porque no, no es que yo les mandé decir, vea, esto me gusta, no, yo les eché este este discurso, voy te dura 40, 50 minutos, eh, y la gente dice, este tipo le interesa la integridad, este tipo le importa la colaboración y este tipo le importa la creatividad. Y sobre todo, príncipes y princesas, el que no le guste esto no trabaja conmigo. No, no sé si entendieron. También les dijo. Sí, sí, sí. No les gusta, no se preocupe, busquen, busquen, porque, porque yo necesito sacar a esta empresa del problema, y la vamos a sacar así. Pero si no le gusta, no, no se preocupe hay otras petroleras, ¿no? Y bueno, la aceptación fue total, pero ahora sí vamos con no, las preguntas. No, déjame, déjame. ¿A, a, ¿hubo, no, algo, ¿Hubo alguna cosa desesperada no, no, la aceptación fue mínima. No puede ser. No, es que a uno, eso es muy importante, nadie te cree. Nadie Usted te cree rostros, no, no, miradas. Yo, no, yo lo sabía, es que yo manejo crisis. Tú vienes, lo primero que pasa en una crisis es que tú llegas y echas un cuento y todos dicen, mmm, otro presidente con otra transformación, con otra, este lo van a cambiar en unos años, y este ya, esto ya lo hemos visto siete veces, esto aquí no va a pasar nada. Entonces la gente arranca con freno de mano. Entonces tú, esto que dices, yo lo repetí desde el día en que entré hasta el día que me fui. Era un discurso permanente. Ya ya la séptima vez la gente empieza a decir, y cuando haces una transformación, y eso pasó en tres milenios en Bogotá, en Peñalosa, todas las transformaciones y sucede lo siguiente. La gente se pone así, la gente que compró son 10 mil, 12 mil empleados y 48 mil contratistas, o sea, 60 mil personas, eso son 20 personas. La gente se pone y dice, esto no se va a hacer. Y se ponen tú vas así, y la gente dice, no va a pasar, no va a pasar, no lo vamos a dejar. La sola abulia, la sola incredulidad va a hacer que esto no suceda. Y este tipo que es uno, viene con la transformación. Si tú la empujas y la empujas y la empujas con suficiente ahínco y convencimiento y decisión, hay un momento que es el momento milagroso de una transformación. Es cuando la gente dice, esto viene con tanta fuerza que tal vez la no gente empieza quedar. a levantarse a las, a las 5, 6, 7 de la mañana y dice, ¿a que este tipo se va a salir con la suya. Y en ese momento pasa algo maravilloso. La gente se quita del frente, de pararte, se va detrás tuyo. De la espalda y, y empieza a empujar. Y en ese momento, esa cosa coge una dinámica que hace que los resultados, como nos pasó a nosotros y lo conté, sean dos, tres veces más de lo mejor que nos imaginamos. Esa es la epifanía que se llama. Es exacto. Eso es como si vamos a ganar la Copa, la Copa, no sé, Betplay, y terminamos jugando, eh, no sé, la final de la, con, con, el, con el campeón de la Champions de un millonario, pues, pues son millonarios. <risa> Ay, <risa> en Millonarios. Creo que eso ¿cómo? sí no sonó bien, pero. <laughs> Es como, ¿a qué horas fue que tuvimos este resultado? ¿Cómo que estamos en Japón? Esto, esta gente se lo creyó. Esta gente se lo creyó. Y esta gente dijo, somos esos. Ese es el momento en que tú logras un resultado superior, increíble, insospechado. Ok, ahora sí vamos con, con ustedes. Eh, uh, ¿Con quién comenzamos? Ok. Sí, pasa el micrófono, por favor. Eh, muchas gracias. Eh, a mí me gustaría saber un poco más cuando. Mencionas que fue un cambio. Ah, mi nombre es Sabina, Moreno. Sabina, Sabina. Sabina, sí. Eh, cuando mencionas que hubo un cambio, eh, como, en la, como en la filosofía de la empresa y cómo la gente percibe a la empresa, ¿a qué te refieres con eso? También me interesa un poco en la parte técnica, cómo hicieron para reducir esos costos de la producción del barril, pues para que fuera rentable. Si nos bueno, pudieras muchas contar gracias, un poco, Sabina. Como siempre las preguntas hacen fuerza aclaraciones claves. Mira, ¿cuál fue el, el profesor, cambio? Profesor de ¿Cuál fue el cambio? Filosófico en estrategia. Cuando, cuando tú produces a 65 dólares por barril de costo y vendes a 100, no solo con petróleo, cualquier empresa petrolera del mundo era, pues, produzca todos los barriles que pueda. Porque incluso el barril marginal puede salir a 80 dólares. No importa, igual te ganas 25 o 30. Entonces las metas estratégicas eran volumétricas, eran de volumen, era volumen, dele, dele, dele. Y además hay plata porque sigue entrando ese chorro de plata. Entonces, dele, hágale. ¿no? Y esa era la filosofía antes. La estrategia era volumétrica. Íbamos primero de 500 mil a 800 mil, después la meta al millón de barriles. Llegamos al millón de barriles como país. Después, millón doscientos después, millón 400. Y ojo, el problema de eso es que tienes que empezar a construir tubería para millón 400. Sobre marcha, más, más. Claro, invierta, invierta en unos programas, digamos, faraónicos, ¿no? Unas inversiones titánicas. Que si. Ah, bueno, y todo el mundo te creía, mira. Mira el ticket en, 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 acá en el app de, de, de Wall Street, mira ese, que es Ecopetrol. La acción, todo el mundo, Ecopetrol va está, está en 800, va para 1.400. Todo el mundo compra Ecopetrol, ¿no? La acción llegó a mil pesos. O sea, todo el mundo está Ecopetrol. Cuando yo llego a la crisis y el precio, el costo sigue en 65 y el precio se desploma, ya no tiene sentido una meta volumétrica. Okay. Y yo les decía, ya, y el, y el mercado me preguntaba van a crecer, o sea, no vamos a crecer. La estabilidad es el nuevo crecimiento. Mantener la producción con esta con estos costos ya es suficientemente bueno. La meta es la eficiencia. Entonces, el cambio fundamental en estrategia fue pasar de volumen a eficiencia. Ya no me importan los barriles, el número de barriles, me importan los barriles rentables. Y ahora me importa la caja. Entonces, imagínate un triángulo, arriba cuidar la caja. En una crisis busca cuidar la caja. Nunca te puede faltar la plata en el banco para pagar los sueldos, las pensiones, para pagar el transporte, para pagar todas las licencias de computadores, etcétera. Si te falta la caja, ese día los bancos dicen este tipo no sabe manejar esto y te caen a la yugular y te friegan. Esa es una crisis de liquidez. Entonces, primero, cuide la caja. Segundo, cuide la disciplina de capital. que es disciplina de capital? Es saber en qué voy a invertir, si conozco bien la inversión, si sé qué voy a hacer, etcétera. Y tercero, crecimiento. Entonces, ¿nosotros qué hicimos, Sabina? Nosotros sacrificamos al principio crecimiento, volumen, y nos fuimos. Cuide la caja y establezca una disciplina de capital, que es cómo voy a desplegar mi capital. Ese eje. Un año y medio después, el, yo había bajado la, la empresa, yo no, pues todos. Yo digo yo porque pero yo sé que escribo el libro, soy el jefe, entonces tengo no, la no, prerrogativa de decir soy yo. Eso es lo que hacen los jefes, ¿no? Cogerse, darse crédito del trabajo de los demás. Un año y medio después... Bajamos los precios, los costos de 65 dólares por barril a 35. Fue o sea, un... casi más de 50. Más... Un poquito menos del 50, o casi el 50. 50%. Hay una gráfica de HSBC, el Banco, eh, el banco Internacional, que muestra que Copetrol fue la fue empresa que más bajó costos en el mundo. Que eso lo haga una empresa del Estado. No. Pues, es como, como que. Es, esto, sí, esto es, es otro estatal. milagro. Sí, tú no le crees que una empresa estatal baje costos. Lo bajamos, el, el OPEX lo bajamos a la mitad y el CAPEX. Y entonces, cuando yo sabía que el precio no se iba a mantener en 27, ¿por qué? A 27 no se reproduce el petróleo mundial. Al 27 simplemente no es rentable sacarse rebotado. El, rebotado. el precio tenía que volver a subir. Entonces, si yo bajaba mis costos, el precio iba a bajar por, pasar por 35 y iba a seguir subiendo. Entonces, después de año y medio, el, pre, el costo estaba en 35, lo habíamos bajado, el precio subió a 30, 40, 50 y yo vendía 50, producía a 35 por cada barril me ganaba 15 y producía 240 millones de barriles al año en ese momento como estamos aquí reuní a 300 geólogos geofísicos y les dije a príncipes y princesas esto no es un banco yo tengo 6 mil millones de dólares en, en los bancos 6 mil millones de dólares o sea de nuevo, volvimos a que me salían dólares por los oídos otra vez pero esto no es un banco yo soy una empresa de petróleo o ustedes me dan reservas en Colombia para ir a buscarlas o pues yo me voy a México y fuimos a México, o a Brasil, y fuimos a Brasil, me voy a Estados Unidos al Permian a sacar en fracking, me voy al offshore mexicano a sacar petróleo, ¿no? cosa que todas esas las hicimos, ¿no es cierto? Pero denme barriles en Colombia, yo necesito reservas en Colombia, ¿sí? Y ya ahí cambiamos otra vez de estrategia. Gracias por la pregunta, sí. sabe. Eh, o, otra estudiante, mientras viene la pregunta eh, señálenos un ejemplo donde usted redujo costos, por ejemplo eh, no se le podía reducir el, el, el salario a nadie, no. había que reducir costos de qué, por ejemplo, un ejemplo Muy bueno, Edulfo, vea, el control tenía cuatro mil contratos cuatro mil contratos, de todo como les digo, uno alquila todo, uno alquila los, 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 los taladros uno alquila las facilidades donde duerme la gente uno alquila los carros, computadores todos alquilados como todo, no es ni siquiera los edificios. Tiene un edificio de la 36 con 13, pero pues todos los edificios alquilados. Porque eso no es, es una empresa de petróleo, no de alquileres. No, perdón, no debe tener, suerte, suerte, de tener ni edificios ni de computadores, solo es otra gente. Entonces, nosotros renegociamos los 4.000 contratos. Digamos que ustedes son todos mis contratistas. ¿Cuál es tu nombre? Juan Luis. Juan Luis, venga para acá. Usted, no, tranquilo, ¿qué es <laughs> <laughs> Venga, Juan Luis, usted es el que me da... Los containers donde duerme la gente en Acasías o en, eh, o en eh, Putumayo, en Orito Putumayo o en, eh, en Tibú o en donde sea. Usted me, usted, yo le tengo alquilados 200 containers. Esos son containers como hoteles, no sé, son como habitaciones de hoteles, pero en un container. ¿sí? Usted me cobra por los containers, digamos, no sé, al palaño estoy pagando 120 millones de dólares. Papá le va a pagar 85. ¿Así en seco? Sí. ¿Pero por qué? A ver, negocio mío. A ver, no, de 100 no bajo. ¿De 100 no bajo? No, ya, ya estamos en 120, ya dejó 100, ya le bajé 20, ya lo bajé 20. 20. ¿No es cierto? Bueno, me gusta su actitud, me gusta su actitud, me gusta que... Sale. Pero ¿sabe cuánto se me cayó el precio? El precio estaba en 100, mi precio al que yo vendo estaba en 100, 120, cayó a 35, o sea, me cayó 70% y usted me baja solo 20%. Dígeme, usted sabe que ha hecho plata conmigo, pero harta o no, yo ¿Sí no. Lleva vendiéndome 10 años, 20 años. Con usted, ¿Sí o no, alquilando? ¿Usted le dio bien o no? ¿Sí o no? ¿Tiene gratitud con la empresa? Sí. ¿Quiere seguir haciendo con negocios con nosotros 10 años más? ¿20 años más? No, pues lo dice que sí. Sí, ¿no es cierto? Sí, carita feliz. Bueno, entonces, ayúdeme. Ayúdeme ahora, yo le ayudo después. Bueno, 85, no, 90. Yo estoy en 100, en 90 usted está en 100. Ok, negocio cerrado. Y, y sabe que nego... yo tenía un contrato con usted por cinco años, se lo hago por ocho. Excelente. ¿Usted? ¿Sí? Así renegociamos cuatro mil contratos. El más duro fue el de los helicópteros. Eh, ¿Cómo la hora de vuelo? Me, no, me bajó 3%. Me tocó llamarlos y pegarles una vaciada, porque yo lo no que que soy bravo. Entonces yo le dije, oiga, ustedes me bajan 3%? Le dije lo mismo, esto que le dije a usted. A mí bajó el precio 70%, usted me baja 3%, ciento. Bueno, después de dos horas el señor salió y dijo, a mí ¿Listo? no me lo dijo a mí, yo no quiero volver a este edificio, ¿no es cierto? Nunca más. ¿La rebajó? Entonces, así bajamos, el, así bajamos los costos de 65 por barril a 35 por barril. Y, le, y créanme, la gente nos cogió respeto en el mundo entero. Pero fue Ecopetrol, una empresa estatal y bajó los costos. Sí, la gráfica está aquí, la gráfica está en el día Libro de Juan Carlos Echever. Bueno, vamos con más preguntas de estudiantes. No sé, eh, alguien. Su, su nombre y su. Es de maestría, usted es de maestría. Sí. Eh, buenos días, mi nombre es Ricardo Ibáñez. Yo, de, de base, soy geólogo. Y en mi periodo de descarbonización, estoy haciendo una maestría en energías renovables. Pero la pregunta que quiero hacerle es: en, en ese momento de crisis y viendo que el precio del, del crudo había caído, y estaba llevando lógicamente a pérdidas. Y con, bueno, todas esas estrategias, ¿no se le ocurrió que de pronto, así como lo han hecho las empresas privadas, las petroleras, que eh, cambiaron de pensar en el petróleo como su principal eje esto, ¿no? sin convertir la energía que se puede obtener con ese petróleo en el nuevo activo para la empresa, para poderla sa sacar adelante? Porque la energía no va baja, a no bajar de precio, por lo menos en las expectativas que yo he aprendido. Eh, siempre, mínimo se mantiene y siempre va a tender a subir Muchas gracias Ricardo Bueno, Ecopetrol es una empresa de hidrocarburos, de petróleo y gas ¿De acuerdo? ¿Qué es el hidrocarburo? ¿Por qué hidrocarburo es tan importante? Y aquí les recomiendo, yo hago una síntesis del libro en un capítulo ahí, pero léanse un libro de, de baclaximil que se llama ¿Cómo, el mundo, ¿Cómo funciona el mundo realmente? Resulta que el ABC del petróleo, esto es de otro libro yo le puse el ABC pues por lo siguiente. El ABC es que el petróleo es la fuente de energía más abundante, más barata y más confiable. Ese es ABC, barata, abundante, barata y confiable. Del mundo. Por eso es que consumimos petróleo. ¿Por qué? Porque usted en cada, cada dos esquinas hay una estación de servicio. Es confiabilidad. A las 12 de la noche en, eh, en Puerto Gaitán hay tres estaciones de servicio funcionales. ¿No es cierto? Sí. Cualquier o, vereda. O en Rusia. O en, eh, eh, o en Hungría, o en sudáfrica Segundo, es confiable, es, es barata, por unidad de energía, es la más barata del mundo, ¿sí? eh, y es abundante. El 80% de la energía del mundo se produce con hidrocarburos. ¿sí? Entonces, el petróleo probablemente va a desaparecer. Lo que pasa es que no va a desaparecer ni en 10, ni en 15, ni en 20 años. sí. Y hay un tema científico, eh, tecnológico, de ingeniería y económico en las, en las energías alternativas. Claro que las alternativas se van a eh, producir, pero no hay suficientes materiales para producir las pilas para reemplazar el petróleo. O los hay, pero no al precio al cual es, es, es viable para las familias pagar por ellos. Toyota mismo está diciendo yo produzco carros híbridos, más que, con, más que eh, 100% eléctrico, porque con, con lo que produzco un carro eléctrico, produzco seis híbridos. Y el carro eléctrico me sale muy caro y solo vive con subsidios. Pregunta: ¿el gobierno me va a subsidiar? ¿Me va a pagar los subsidios para darles el carro eléctrico al precio que lo puedan comprar? No, eso no, no es plata para eso. Entonces, el petróleo va a estar con nosotros mucho más tiempo. ¿Que tiene que haber energías alternativas? Claro, que las tenemos que desarrollar, claro. Que el sol, que el viento, que el hidrógeno verde, que el nuclear, sí. Pero ya, para que el petróleo baje de 80 en el mundo, para darle energía a 8 mil millones de seres humanos, porque el petróleo baje de 80 a 60, a 40, a 20 nos vamos a tomar 40, 50, 60 años los políticos dicen no, lo vamos a hacer en 2035, listo, yo los quiero ver pero si yo no preguntado dónde invierto, yo invierto pues invierto en muchas cosas o sea, invierto en tecnológicas invierto en... pero digamos Chevron está comprando Chevron y Exxon están comprando eh, otras firmas para seguir produciendo petróleo en el término entonces en Ecopetrol yo como presidente de Ecopetrol yo no puedo la empresa más importante de los colombianos una empresa que va a estar produciendo petróleo en 20, 30, 40 años, decir, no, ¿sabe qué? Hoy lo cambio al sol, el viento y el hidrógeno verde. No, hoy hago lo que pueda con sol, viento y hidrógeno verde. Eso va a ser el 3%, el 5%, el 10% de mi facturación. De pronto el 20%. Es más, si se dispara, pues que sea el 80%. Pero mientras tanto, eso lo pago. Incluso desarrollar esas alternativas, lo pago con petróleo y gas. Perfecto. Otra pregunta por aquí. ¿Quién? Uh, aquí. Gracias, eh, gracias. Yo, eh, mi nombre es Miguel Romero. Estudio ingeniería de esquemas energéticos. Y tengo una pregunta: la cual dice, ¿cómo ve la relación del gobierno actual con dejar de firmar la exploración de gas, petróleo y carbón en el país? Es la, pregunta? Es la pregunta que tenía, que la tenía ahorrada Miguel, para el final, Miguel, o sea, Miguel. Mil gracias por eso, pues lo veo como una tremenda equivocación. Primero, por una cosa que yo decía en la campaña, en este otro libro, este de la campaña que se llama Un año soledad, esto fue lo que escribió sobre la campaña presidencial mía, yo fui candidato. Un paréntesis, es probable que tengamos a Juan Carlos Novelista en no candidato presidencial otra vez. Cierro el paréntesis, respondo. No sigo con la respuesta. Okay. <laughs> es, nosotros tenemos que dejar, dejar de tener el O en la cabeza. Alguien nos ha, el presidente Petro, mucho, es que es petróleo o turismo. Es que es petróleo o energías alternativas. ¿En qué país? Brasil. Brasil estaba, venía de producir 1.600.000 barriles día y va para, va, va para está en 3 y va para 5 millones de barriles día en 2030. Brasil está diciendo es petróleo o agricultura. No, Brasil es el mayor exportador de alimentos del mundo. Brasil está diciendo es petróleo o turismo, ¿no? Brasil está trayendo turistas masivamente. Noruega. O la ciudad de New Orleans. La ciudad de New Orleans es una gran productora de petróleo. En New Orleans se produce mucho petróleo en, el, en, en todo el, el, el mar del de, Golfo de México. Es una ciudad turística por, por antonomasia, New Orleans, pues no, el jazz y el, la comida que hay, sí. y etc. ¿sí? Es turística y es petrolera. Tú vas al Permian donde se produce con fracking y están los machines sacando petróleo y las vacas al lado. Es más, no hay ni siquiera cerca. Están las vacas ahí, yo estuve ahí, yo estuve mirando las vacas. Entonces, no es agricultura o petróleo. Entonces, este presidente, este gobierno, nos quiere meter que es o esto o lo otro. No, príncipe, es agricultura y petróleo, es turismo y petróleo, es energías alternativas y petróleo y gas, porque un país pobre como Colombia, muy pobre, no se puede dar el lujo de sacrificar su, ni, de, su negocio más importante, su exportación más importante, su, su fuente de ingresos más, para pagar la salud, la educación, eh, las pensiones, la pavimentación de las carreteras que es el petróleo por qué tenemos que sacrificar el petróleo y el gas bueno el gas además lo consumimos 11 millones de familias todos los días tu desayuno lo hicieron con gas o no bueno bueno ya eso es la tapa ya eso es la tapa es que yo era presidente de copetrol llevaba cuatro años exportando a Venezuela y tenemos un contrato que todavía existe que están tratando con el mismo contrato Ahora eh, Venezuela me va a vender petróleo, eh, gas. Entonces yo lo llamé a los de PDS, a príncipes. Yo ya paré la exportación, necesito el gas. Entonces, tenemos un contrato, mándeme el gas. Uy, sí, no, lo que pasa es que tenemos un problema en el gasoducto en el lago Maracaibo. Esto me lo dijeron a mí. Eh, no, listo, no hay problema, pero problemas tenemos todos. Arregle el gasoducto y me manda el gas. Uy, sí, chévere, sí, le vamos a arreglar el... Año 2017, hoy, hoy, 2024, 14 de marzo. No han arreglado el tubo. Tú puedes. De ese ritmo no lo van a arreglar. Tú puedes confiar, darle las, el asesinato de gas a 11 millones de familias colombianas, a la industria colombiana, al transporte colombiano, depender del gas de Venezuela, que no arreglan su tubo. Y no arreglan su tubo porque el petróleo ya lo manejan los militares. Todo tiene que manejar los petroleros. Y los militares, es como si mandaran a los petroleros a pelear con la guerrilla, imagínense. ¿No es cierto? Zapatero a tus zapatos. Segundo, no tienen la plata. Y tercero, dañaron la empresa. Yo sé que no van a arreglar el tubo. Y si lo arreglan, le arreglan mal, se les, va, se les da al mes. Y ahí sí, voy a hacer depender el gas de Colombia, de Venezuela, por el amor de Dios, de PDVSA, es una empresa también mal manejada. ¿No es cierto? Entonces, es más, Colombia encontró gas, tiene gas, tiene gas en el sur del Caribe, cerca de Panamá, tiene gas en el norte del Caribe, en, en La Guajira, tiene gas. Aparentemente inmensas cantidades de gas y petróleo, ojalá en el, en el abanico del Magdalena, que es entre Cartagena y Barranquilla, como a 100 kilómetros al norte, hay unas formaciones de gas y petróleo aparentemente inmensas. Tiene gas y petróleo con fracking en el Magdalena medio. Lo más que, es que no queremos, nos han dicho que es que no podemos. El fracking es un problema religioso, es, es el, el anticristo, va de retro, Satanás, aléjate, fracking de mí. Tú eres malo, no lo explotes. Imagínese un país pobre y deja una roca caer abajo, que simplemente hay que fracturarla y sacarle el petróleo y el gas. Un tema ingenieril, físico, científico. Estoy en una universidad. No, no la, la ciencia no. Eso Es un religioso. El fracking es una religioso. Un no es mística. O sea, entonces nos están metiendo en una equivocación que, pues, en una universidad no la podemos creer. Bueno, otra pregunta, más preguntas, estudiantes de sobre transición energética. Esta es una uh, oportunidad explicar, extraordinaria. Si no les digo, no me preguntan. Sí, otra vez, <laughs> Sabina. Sabina. Eh, sí, pues yo sé que obviamente estamos discutiendo eh, Ecopetrol, pero sí te quería preguntar, pues por la experiencia tan amplia que has tenido en el sector público de este país. O sea, ¿cómo has, digamos, luchado un poco contra lo que estabas hablando ahorita, esta opinión tan populista que a veces como que, digamos, reina en nuestra sociedad, ¿no? Como lo que dices, como el fracking es una religión, pero también yo siento a veces que los mmm, gobernantes se encargan de difundir estas falsas ideas, ¿no? Como estas, estas, ¿cómo como luchar contra eso? ¿Cómo has podido tú llevar a cabo políticas luchando Mira, Sabina, contra eso? Te voy a dar un ejemplo. El precio de la gasolina, el precio del diésel, ¿sí? Eh, yo, yo te hago una pregunta. Si sube el precio del banano, hay un problema, digamos, en la cosecha de banano en, en Magdalena, ¿sí? Se produce la mitad de banano. ¿Qué va a pasar con el precio del banano? Sube. Sube el banano en, en, en Palo Quemado, sube el banano en la tienda de la esquina, sube el banano en Carulla, ¿sí? Tú llegas y el banano está más caro. ¿Tú qué haces? Sales, se hace una protesta con todos, ¿no? Banano barato, banano barato. Van hasta la Plaza Bolívar y le gritan al presidente y al alcalde y al ministro, banano barato, subsídenos el banano. ¿Haces eso? No, pues comen menos banano. Si sube el precio de la sal, si sube el precio del tomate, tú verás qué haces. Bueno, si sube el precio de la gasolina, resulta que no se les puede subir el precio de la gasolina a los dueños de carros. Si sube el precio del diésel, no. ¿Cómo se le va a subir el precio del diésel a los camioneros? El gobierno pasado tuvo esa actitud. No, yo no puedo subir el precio de la gasolina. No, yo no puedo subir el precio del diésel. Entonces, ¿qué hizo? En las bombas de gasolina, ¿quién de ustedes tiene carro? Alguien, alguien. No, pues que usted. ¿Cómo te llamas? Daniel. Daniel, Daniel iba y tanqueaba. ¿Cuánto te va a tanquear el carro? Hace un año. Bueno, 150 mil le valía le va a tanquear el carro. ¿Sabes cuánto valía realmente? Valía 300 mil. Pero el ministro de Hacienda, el presidente, te regalaban 150 mil pesos. Entonces, Daniel, ¿no? Daniel, venga, no le vamos a subir el precio de la gasolina. ¿Por qué? No, porque es que es terrible subirle el precio de la Los bananos caros sí paguen, las alcaras sí págalos. pero la gasolina yo te regalo la mitad. ¿Sabes cuánta plata le costó al gobierno en el año 2022 regalarte eso? 30 billones de pesos. ¿Sabes cuánto costó el año pasado? 20 billones de pesos. Este año va a costar 15 billones de pesos. 30 y 25 fue 65, más 15 va a 70 millones de pesos. O sea, los pobres de Colombia no les dimos un montón de cosas, porque le estábamos dando a ti y a todos los que tengan dan carro, les pagamos la mitad de la tanqueada. ¿Eso es justo? ¿Eso está bien? ¿Eso es una imbecilidad? ¿Por qué? Porque les da miedo decirle a los muchachos, a los que tienen carro, que les toca pagar más y problema de ellos. Es más, hoy a los camioneros, hoy a los camioneros les, les regala la mitad de la tanqueada. Hoy cada camionero llega a diésel y les regala la mitad de la tanqueada. ¿Qué estamos haciendo que la gente se pase de gasolina a diésel? que es lo contrario? O sea, un gobierno que, 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 que quiere hacer el cambio climático, que dice que usemos menos combustibles fósiles, subsidia los combustibles fósiles, le regala plata para que usted use combustibles fósiles. ¿Eso qué coherencia tiene? Entonces, tú me preguntas, ¿qué hace uno para y qué he hecho yo durante mucho tiempo para combatir eso? Es, es, lo que yo aprendí de economía. Te estoy dando un ejemplo: es eso. La gente tiene que pagar el precio de las cosas y la gente verá cómo hace. No me corresponde a mí coger el cachete a nadie. Eso no es, eso no es mi definición. Yo fui ministro de Hacienda, fui, fui director de planación, fui presidente. De Yo nunca, nunca en la descripción de mi cargo es coja el cachete a nadie. No, La gente verá qué hace con los precios. Y los precios son lo que dice el mercado que tiene que hacer. Y la gente verá qué hace. Y eso me ha traído muchas peleas: muchas peleas. Con el ministro de. de, de, de de Minas, Mauricio Cárdenas, amigo mío, lo nombraban de ministro de Minas. Yo voy a bajar el precio de la gasolina en mil pesos. Yo iba en el carro. Usted o sea ante el mismo gobierno, además. Pues claro, compañeros. Es más, yo lo traje al gobierno. Y este pendejo ahora salió con que va a bajar el precio de la gasolina. Entonces yo llamé a la, a la, le dije a la RCN, llámeme, yo, yo respondo. Entonces me llamaron, no, el ministro de Minas, muy generoso, nos va a bajar el precio de la gasolina a todos los colombianos en mil pesos, ¿no? Qué maravilla, le dije, no, pues agradezco, pues, una, una gran generosidad al ministro de Minas. Yo lo que sí le digo es que está, anuncio que voy a pasar una reforma tributaria o voy a subir el IVA a 10 puntos. Uy, ¿cómo así? No, ministro. Así? No, claro, porque ese regalo del ministro de Minas lo tengo que pagar de algún lado, ¿o no? Pues se los voy a sacar del IVA a todo el mundo. Uy, no, ministro. ¿no? Entonces, me llamó, ah, entonces el, se fue el me llamó el presidente Santos. Oye, ¿a usted qué fue lo que dijo? Le dije, pues claro, el Jardín está regalando plata y a mí me toca recoger esa plata porque a mí me toca tener las cuentas cuadradas. sí si me entiendes, esas son las peleas. Eso es lo que usted tiene que hacer. O sea, bueno, en fin. Mientras uh, preparo otra pregunta a los estudiantes, que ojalá haya más, yo le hago una pregunta que no puedo dejar de hacer. Una hipótesis. Llevamos en 19 meses del gobierno Petro. Vamos a llegar, vamos para dos años. que que se limpia? No, okay. porque es que... Vamos para dos años. No hay contratos de exploración y explotación para petróleo. Eh, póngase en la mentalidad de una... Uh, de un petrolero. ¿Usted cree que los petroleros están diciendo no, pues vamos a esperar porque... Aquí algo va a pasar en el próximo gobierno y volverán los contratos de explotación de exploración, de exploración de petróleo. Hay posibilidades de que se recupere la industria en dos tres años y tengamos suficiencia tanto en petróleo como en gas. Tú lo has dicho, tú lo has dicho. O sea, las empresas petroleras llegan a un país. Los petroleros están en Rusia, están en Nigeria, están, digamos, bueno, en Noruega, están en el Mar del Norte con olas de 30 metros. Sí, están, en fin, todos los petroleros no se asustan. Los, los petroleros no se asustan con nada okay, okay. en el peor de los casos, no quieres que explotemos su petróleo, o sea, Chávez, Maduro no, no hay problema, no quieres, listo, yo me voy me voy a Guyana y saco un millón de barriles al día, o sea, si tú, no, si tú te, te quieres empobrecer, ese no es problema mío, yo no voy a perder plata por ti bueno, no, no producimos en Venezuela, producimos en Guyana ahora, los petroleros tienen paciencia, cualquier inversión que tú hagas en petróleo, es a 5, 10, 15 30 años, o sea, solo evaluando si hay un reservorio uno se a cuatro o cinco años. Evaluando, señor reservorio. Entre el momento en que se comienza la exploración y se comercializa, ocho años no, más la, o menos. La sísmica, cuando corre sísmica, a ver cómo está el subsuelo, la, la evalúas, la estudias, seis meses, un año, dos años. Cuando tomas la decisión de inversión, después buscas socios, venga, usted venga, le interesa esto, ¿no? Estos son, estos, así es el reservorio. debe haber gas así, debe haber petróleo así. Y perforamos el primer pozo. Desde ahí hasta que averigua si hay cuánto hay, de qué calidad, delimitas el campo, pasan dos, tres años, ahí haces un plan de desarrollo, vamos a hacer 500 pozos, 100 pozos, 1000 pozos, lo que sea, depende del tamaño, o sea, el, el, hay campos que son del tamaño Bogotá, hundidos, o el tamaño de Bucaramanga, allá dos, tres kilómetros abajo, tú empiezas a hacer pozos y pozos y pozos y pozos y, pozos y empieza a salir petróleo y gas, ¿sí? Es, en eso ya vas 10, 15 años, entonces el petróleo es un negocio. Que, Más que, de largo plazo. que no depende del... del, del si hay un muy, muy mal presidente, pues tú esos dos, tres años no te va tan bien. Te subieron los impuestos, aquí sucedió, etc. Pero pero tú no te asustas por un mal presidente. Ok, o sea, es un negocio tan de largo plazo, sí. tan universal, y no nos vamos a hacer por, por cuatro, uh, tres años. No. El negocio seguirá aquí en Colombia. Sí. Y tenemos, como dice el doctor Juan Carlos eh, echeverri, eh, petróleo como uh, fuente de economía, como fuente de combustión, como eje central de esa economía, 30 o 20 años. Una pregunta. A ver. Bueno, yo soy Juan Luis Avila. Yo, pues, soy estudiante de matemáticas aplicadas y ciencias de la computación. Pues, más que todo, un ciudadano, ¿no? Eh, y, pues, ahora que hablo de Reficar, a mí me gustaría saber, como ciudadano, por qué Colombia no refina tanto petróleo. Sí, si exportamos tanto petróleo crudo, pero importamos a la vez muchísimo refinado, ¿no? Si es así, ¿por qué no pasa eso? Muchas gracias. Vea, Colombia tenía una gran refinería en, en Barranca de tiene, que refina unos 240 mil barriles día. Eso sube y baja por las disponibilidades sí. de plantas, etcétera. Pegamos 200, entre 200 y 240 mil barriles al día de petróleo. Los vuelve diésel, gasolina y otros, y un montón de productos. ¿No es cierto? Todos los derivados del petróleo. Cartagena produció 80 millones de barriles. Entre los dos, no sé, 300, 300 y pico mil barriles. Ya hoy Colombia demanda por ahí 500 mil barriles día. Solo Colombia 500 y va a seguir subiendo, ¿sí? Entonces, ahí surgió la idea de Reficar, que fue: vamos a repotenciar la refinería Cartagena para pasarlo de 80 a 160, ¿sí? Pero ya una vez empezó, y esa historia está acá, ese es el capítulo más importante del libro Reficar, para explicar todo lo que se hizo ahí, cuáles son los errores que se cometieron, eh, cuánto costó, etcétera. La refinería eh, iba a costar supuestamente 3.700 millones de dólares, realmente eso estaba mal, muy mal calculado. Y costó 8 mil millones de dólares, el doble. Solo los salarios, ojo, las horas hombre, la cantidad de gente, horas hombre, iban a ser 40 millones de horas hombre, fueron 140 millones de horas hombre, o sea, para que vean el tamaño de lo que fue esto. Son 170 campos de fútbol, 170 campos de fútbol, y 30 y pico plantas, sofisticadísimas, descomunales, iba a durar tres años, de construcción duró cinco años la construcción, y. Reficar iba para 160 mil barriles. Hoy un, un, unieron la refinería vieja y la nueva, la unidad de crudo vieja y la unidad de crudo nueva, y hoy está produciendo 220 mil. Entonces, barranca 240, reficar 220, son 460 mil, todavía falta y va a seguir. Entonces, importamos. ¿Por qué no comprar más? ¿Por qué no hacer otra refinería? Primero, eh, Colombia, el petróleo, nosotros somos un país con petróleo, no somos un país petrolero. Nosotros no somos Brasil, no somos México, no somos Venezuela, no somos Arabia Saudita. O sea, 800 mil barriles día es poquito. La producción mundial son unos 100 millones de barriles día. 100 millones de barriles día. Cuando producen menos del 1%. Entonces nosotros no necesariamente vamos a refinar todo el petróleo que sacamos. Podemos, el, 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 el defecto ahí podemos importarlo de Houston, de otras refinerías. Y hacer refinerías, créeme, yo terminé de refinar, es un parto de los montes en que tú en un momento dado tenías a todo el mundo encima, la Contraloría, la Fiscalía, la, la Procuraduría, Fiscalía. los medios. O sea, a mí me tocó manejar esa crisis, fue, estaba contada ahí, fue terrible, terrible, terrible. Eh, entonces yo no me metería en otra refinería, para serte sincero. 400 y pico mil barriles día, está bien, y el resto le importa. ¿De acuerdo? Bueno, tenemos la última pregunta de un estudiante. Okay. Por este lado. No, ¿Por la izquierda? No, nos estaban... Sí, bueno, doctor Juan Carlos Echeverry eh, ¿Cuál es su nombre? Víctor Hugo. Eh, estudiante de Mac, Matemáticas Aplicadas y Ciencias de la Computación. Okay. Para que Colombia sea un país petrolero depende de la industria, de la o de la gente, porque, oh, bueno, es que realmente depende para que sea un país petrolero y no un país con petróleo? Porque lo que le ayudó a Brasil también fue, pues, la cantidad de industria, la cantidad de personas. Entonces, ¿qué necesita Colombia para poder ser un país petrolero? No, para hacer un. Pues digamos, esa definición entre país petrolero y con petróleo, digamos, es difusa. Eso no es que esté muy bien definido, pero, pero digamos que un país. Pues Arabia Saudita produce 10 millones de barriles de petróleo al día. Rusia produce 10 millones de barriles al día. Estados Unidos producía 5 millones. Se puso con el fracking y hoy produce 12 millones. Ayer me dijeron en Bucaramanga, que estamos hablando de este libro, que están en 17 millones. Entonces, si tú. Si Colombia, digamos, se fuera para el fracking, ¿sí? Magdalena Medio, y en el offshore, y es, descubrimos un campo, megacampo como el que descubrió Guyana, mi, un millón de barriles día, pues tenemos 700 mil, con fracking, digamos que sacamos 250, ya vamos en el millón, y digamos que en el, en, el, en el offshore, digamos, en el mejor de los casos, dos millones, bueno, dos millones de barriles, ya eres ya eres el décimo, 12 países del, del mundo en producción de petróleo, ya es un país petrolero, ¿sí? Un país, un país con 750 mil tiene algo de petróleo, es bueno estás en el mapa mundial, o sea Colombia está en el mapa, y Ecopetrol está en el mapa mundial de petróleo, pero no eres no eres un decisor, no eres un, no mueves la aguja de la producción mundial, entonces, ¿qué se necesita? los reservorios, lo primero es Venezuela, porque Venezuela haga lo que haga, donde Venezuela le haga un guiñito el más chiquito a la industria mundial, de que se van a portar bien y se ha producido en petróleo, ahí llega todo el mundo, incluido petróleo porque está la, tiene las reservas más grandes de petróleo del mundo están aquí a 400 kilómetros de nosotros porque están al otro lado de la frontera ¿sí? entonces Venezuela tiene las reservor los reservorios, Estados Unidos tiene los reservorios eh, Noruega, eh, Arabia Saudita China produce 4 millones de barriles al día y, y, y usa 10 millones, o sea, importa 6 millones de barriles al día, imagínate, China entonces si no tienen los reservorios, y nosotros ya digamos el petróleo de, del Meta, eh, Chichimene, Castilla, Apia, etc., es un, son 500 mil barriles al día, eso es un montón, eso es maravilloso. Eh, Arauca, eh, llegó a ser 80, 100 mil barriles, hoy está decayendo. Eh, Casanare, Putumayo, Magdalena Medio, gas en el offshore, etcétera tenemos buenos reservorios, pero no somos, no somos Venezuela, no somos ninguno de ellos. Entonces, somos un país con petróleo. Si no tiene los reservorios, es imposible. Ahora, si tiene los reservorios y no quieres explotarlos, eso es como cuando usted le dice: ah, Mundial de Fútbol, el balón para patear un penalti. Usted es el de la selección Colombia, lo eligieron. Príncipe, patee, vamos 1-1, Alemania, Colombia. Se dan tres minutos, se va a acabar el partido, nos hicieron foul a Lucho, pero usted va a patear el penalti. Usted así, su mamá, 80 mil personas, su mamá, el barrio, Medellín, usted dónde es. Usted es de El Huila, Pitalito, Neiva, todo el mundo está, ¿no? Pero 1.500 millones de personas. ¿Cómo es tu nombre, no? Víctor Hugo, Víctor Hugo, la pantaloneta, la camiseta, va a patear el mundo pendiente de ti. Y tú dices, ¿te vas al camerino? Y te vas para la casa. <laughs> y todo el mundo te deja salir este y, y pendejo. ¿Y por qué no patea el penalti? El balón, el portero. No, no, yo no quiero sacar el petróleo, ¿sabes? Yo el fracking. No, no, yo no quiero patear ese, ese penalti, no lo quiero patear. Yo el offshore. No, no, yo quiero sacrificar el gas de Colombia. Lo importo de Venezuela. Yo. ¿Y por qué? Pero pendejo. No, es que yo no creo en esto. Eso es lo que estamos haciendo. Entonces, si tienes los reservorios y no los quieres explotar, pues no pateas el penalti. Es que la pobreza en nosotros es los penaltis que dejamos por patear. Eso se llama pobreza. Nosotros somos pobres porque no somos un país rico. Pero si fuera eso, lo poquito que tenemos no lo explotamos, ¿sí? Pues bueno, son, nosotros dejamos 10, 20 penaltis por patear cada año en este país. No, que porque no me gusta esto, no, que porque no me gusta lo otro, no, que porque ABC. Puede, puede estar incluyendo que tenemos una diversidad étnica y cultural, además de algunos grupos ambientalistas que se oponen por todo, que se de patear los penales. Pues yo no sé, si no, digamos si eso. Es, es, es es no, pero en todos los países, mire, yo, yo vivo en Washington, ¿no es cierto? Y a mí me llegan cartas en Washington para que no dejemos construir una avenida que la no la dejamos construir, me llegan otras cosas que para que no se haga fracking en, en Pensilvania me llegan, y una gente firma, otra gente no eso pasa hoy en todo el mundo, eso no pasa solo en Colombia, digamos, eso no es un tema en, en, pues allá una con la construcción de un, de un gasoducto, de un oleoducto perdón, de Canadá hasta, hasta Texas, estaba parada por el gobierno americano, o sea, hoy por hoy, el gobierno americano fíjate, no dejó aumentar la producción, supuestamente no dio más licencias para nueva producción pero fue a comprarle petróleo nuevo a Chávez, a, a Maduro no, estas incoherencias y estas, estas eh, decisiones extrañas las están tomando todos los países, ¿sí? A mí lo que hagan los americanos no me importa, el problema de ellos es el país de ellos, ¿sí? Pero Colombia sí es el país mío. Entonces, el penalti, la selección que quiero que patee el penalti es la mía, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces, lo, a donde se hace un crimen es un crimen económico. Es decir, no vamos a seguir pobres, porque es que eso, es, eso es. Ahora, si eso es por los guerrilleros, si eso es por los medioambientalistas, si eso es porque el gobierno no sé qué, si eso es porque pone un ministro que no sabe de petróleo, si eso es porque el presidente cree que no sé qué, no sé, es la suma, la sumatoria de todo eso. La sumatoria del, ¿no? Pues bueno, doctor Juan Carlos Echeverri, estamos muy orgullosos en la Universidad de Rosario tenerlo usted hoy aquí, una disertación extraordinaria, maravillosa. Uh, para entender lo que está pasando con el petróleo en Colombia, lo que ha venido pasando y lo que puede llegar a ocurrir el petróleo, como decimos, sigue siendo un eje central de la economía colombiana y del mundo cuando uno oye, uh, lo oye a ustedes y es que el 80% uh, del consumo energético del mundo es hidrocarburos. Uh, pues aquí no hay nada más que hacer y me encanta el ejemplo es del penalti me siento culpable, yo quiero patear quiero, quiero el penalti, claro. y de pronto uno pierde uno, de pronto pierde eh, Sí, si, el, si lo bota, el, bueno, ya el, el, cualquiera el, puede, el, puede, el, puede el, y, y para la universidad es muy importante que los estudiantes eh, estén aquí, que tengamos esta tertulia. Eh, es una oportunidad extraordinaria oír a, a, a personas como Juan Carlos Echeverría hablando de un, te, de un tema que conoce, que le importa al país, que tiene que ver con sus vidas, con nuestras vidas, con la vida de los colombianos. Doctor Juan Carlos, mil gracias por venir aquí a la Universidad del Rosario, al parche de la discusión. Eh, ojalá todos los colombianos conozcan su, uh, uh, sus puntos de vista. Sobre este libro, Juan Carlos Echeverría, Salvara, Eco Petrol, Liderazgo en Tiempos de Crisis. una Propaganda que no podía faltar. La editorial eh, tiene un descuento especial para los, para los que quieran comprar el libro aquí. Yo se los firmo, por supuesto. A eso fue que vine, no vayan a creer que era para el discurso. Bueno, que <laughs> <yo risa> para, para vender el libro. Y, no, y usted no me da comisión por esto, pero usted me hace el favor de meterme en el libro que voy a comprar ya. Ya, está que, firmado, pero le pongo su nombre y la, y la, y la fecha. De, que, manera que, de manera que a nuestras audiencias, mil gracias y eh, le recomendamos el libro. Muchas gracias. Muchas gracias a la caso. Universidad del Rosario, al Parche de la Discusión. Doctor Juan Carlos, bueno. entre novelista y candidato presidencial, vamos a ver cuál de esas dos cosas gana.